Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Esta pintura trata un episodio del Nuevo Testamento en el cual Jesús resucitado comparte la mesa con algunos de sus discípulos. Juntos habían hecho el camino a Emaús, pero ellos no lo habían reconocido hasta que partió el pan. La obra, concebida a la manera de los maestros antiguos, es parte de una historia novelesca que desnuda algunas aristas de la tarea de los historiadores del arte y de la gestión de los museos que pivotean en torno de las atribuciones. Por algún tiempo, casi 100 años atrás, esta y otras pinturas estuvieron asignadas a la autoría de Johannes Vermeer, el pintor holandés del siglo XVII, que había caído en el olvido hasta que se produjo su rescate historiográfico en la década de 1860. En los convulsionados inicios del siglo XX, Vermeer no había dejado de atraer la atención de artistas, historiadores del arte, coleccionistas, curadores, ávidos por engrosar el escueto catálogo del artista que apenas pasaba la treintena. Una obra de su mano, podemos decir que era la figurita difícil en el mercado de arte de la época. Entre los coleccionistas interesados en Vermeer estaba Hermann Göring, el jefe de la Gestapo y hombre fuerte de la Alemania nazi. Igual que el propio Hitler, Göring aspiraba a formar una colección de acuerdo a los paradigmas figurativos del arte clásico. Esta actividad era parte de la lucha contra el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo y otras vanguardias de estos inicios del siglo XX, expuesto bajo el concepto de arte degenerado, en la muestra que los nazis organizaron en julio de 1937, un año para recordar, en Múnich. El concepto de arte degenerado se contraponía al de arte heroico, que perseguía la pura belleza. Teniendo en cuenta esto, no es sorprendente que Göring haya comprado Cristo y la mujer adúltera a un banquero y comerciante de arte nazi, quien a su vez lo había adquirido de un misterioso marchand holandés que estaba dando a conocer nuevas obras de Vermeer. Pero fue la cena en Emaús la que provocó la conmoción de los expertos, ya que mostraba cabalmente muchas de las características identificadas con el estilo del pintor de Delft. Uno de estos expertos era el coleccionista, historiador del arte y curador Abraham Bredius, especialista en Rembrandt, que terminó por consagrar la pintura como una obra maestra de Vermeer. Su palabra autorizada, no exenta de emoción, como se puede leer, se difundió gracias a prestigiosas publicaciones académicas, entre ellas el Burlington Magazine. Lo cierto es que era otro el autor de un conjunto de pinturas antiguas, entre ellas por lo menos 5 Vermeer y 2 Pieter de Hoch, vendidos como auténticos en el ávido mercado de arte de los años 30, Hans van Meegeren. Un pintor de excelente técnica, pero considerado de modé por los críticos más exigentes, quien dedicó años de estudio a imitar el estilo de los holandeses del siglo de oro y en particular de Vermeer. Al abordar escenas bíblicas, Van Meegeren volvía sobre los temas religiosos que Vermeer había tratado en pocas obras al inicio de su carrera. No solo Van Meegeren repuso la técnica pictórica de Vermeer, sino que reutilizó telas del siglo XVII y logró provocar la oxidación de los pigmentos, el craquelado, el desprendimiento de capas pictóricas, todos ellos
efectos del paso del tiempo que daban a sus cuadros la pátina de antigüedad deseada. Después de la guerra, Van Meegeren fue juzgado en Ámsterdam por colaborar con los nazis, cargo del que fue eximido gracias a una detallada confesión en la que expuso los aspectos técnicos de su arte y las estrategias que había puesto en juego para colocar su producción entre los coleccionistas. La prueba definitiva de que decía la verdad fue la gran tela que propuso pintar ante el tribunal. Como falsificador, solo fue condenado a un año de prisión, pero murió y no llegó a cumplir con la sentencia. En el juicio, argumentó que lejos de ser un colaboracionista, debía ser considerado un héroe nacional, ya que a cambio de los falsos Vermeer, había obtenido varios verdaderos cuadros antiguos requisados por los nazis, que de este modo logró retener para Holanda. En las décadas siguientes, el catálogo de Vermeer se estabilizó en unos 34 o 35 cuadros, y el caso del más grande falsificador del siglo XX ha quedado como una lección sobre la apretada trama de pasiones y cálculos ideológicos, políticos y económicos en la que participan a menudo los estudiosos y las instituciones del arte. Para confirmarlo, basta saber que Cristo y sus discípulos en Emmaús, considerada un auténtico Vermeer, fue adquirida por el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam en ese significativo año de 1937. Gracias a un fondo creado por el experto Bredius, en el que aportaron su dinero grandes industriales, los mismos que por la época contribuían económicamente a fortalecer el poderío bélico de Alemania. So streiten sich die Leute herum wohl den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am End weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles.